Muy buenas a todos, es 25 de abril del 2024, son las 8:30 de la tarde y vamos al templo de Pandora. Es una cosa que la saga God of War siempre ha sido característica, y es el hacerte sentir pequeño. Que Kratos sea pequeñito ante ciertos enemigos o pequeñito ante ciertos edificios, el enseñarte con esos planos la grandeza de... Eso siempre lo perfeccionaron. Lo perfeccionaron en el Ghost of Sparta. Yo creo que en el Ghost of Sparta fue donde eso lo hicieron. Ya era impresionante. Era un juego de PSP, ¿no? Y en el Ascensión, pues también. Recuerdo que era increíble como el Ghost of Sparta, que yo me lo pasé la primera vez en PSP. Era increíble el... De modo que piensas que puedes conquistar el templo de los dioses, ¿no? Nunca nadie lo ha hecho, ya sabes. Antes o después, las arpías me traerán lo que quede de ti para que lo queme. Los dioses escondieron la caja de Pandora aquí para que ningún mortal reclamase su poder. Y aún así, año tras año, abro la puerta a más y más soldados y coloco más y más cuerpos en estas piras. Yo en tu lugar me iría ahora. Pero veo que estás decidido. Dioses te den fuerza para superar los peligros que te esperan. Buena suerte, espartano. En fin, que eso, que en el Gojo Esparta yo dije, qué barbaridad. Con el tema de los tamaños, tengo varias cosas que decir. Y es... Uno, si los dioses no quieren que nadie entre aquí, ¿por qué coño tienen a un tío que me abre la puerta? Y dos, ¿para qué coño quieren una puerta cuando puedo acceder perfectamente por esa esquina? Vaya puerta de mierda. Pero bueno, nos haremos los tontos. Esas cosas siempre me han chocado. Que es un videojuego, que no le doy importancia, pero... Son cosas que otros juegos no tienen. Y es que, cojones, en el momento en el que me pone, fíjate tú esa esquina de mierda, que yo... Es que Kratos hace así con la polla, se saca la polla, hace... Como el necrófago de Fallout de la serie, así... Se engancha, sube y se acaba. No le hace falta tener al manco este para que le abra la puerta. Son siempre los mismos, locos y estúpidos en busca de gloria. Ya lo sé, como puedes ver por mi algo deteriorado estado. Yo fui el primero en adentrarme en el templo y el primero en morir. Los dioses me castigaron por mi fracaso y ahora debo encargarme de todos los que han seguido mi ejemplo y han muerto. El arquitecto que construyó este templo era un celote. Vivió solo para servir a los dioses, pero se volvió loco en el intento. Se dice que sigue vivo,
y que está aún dentro, intentando aplacar a los dioses que le abandonaron hace años. Ya creo que me repite lo mismo, ¿no? Normalmente siempre son dos conversaciones. Son siempre los mismos. Eso. Bueno, pues ya todo el juego, todo lo que queda, se desarrolla dentro del Templo de Pandora hasta la batalla final. ¿Faltan un montón de plumas o qué pasa aquí? O a lo mejor al revés. Encontramos más plumas que el juego de los... La música, tío. He abierto la puerta. Siente el misterio. Es muy poderosa. Es muy poderosa la... La música en este videojuego es muy potente. Yo lo echo de menos, ¿eh? También en el God of War, en el... Lo echo mucho de menos porque no es así. Música es más ambiental, salvo en determinados momentos, que sí, que suena y que es guapa, y así también más dramática, con ese canto. Pero... Es que aquí los God of War clásicos es que hacen épico hasta que Kratos esté atando la chancla. Por cierto, ya se nota que estoy un poco mejor, ¿verdad? Ya estoy hablando más y estoy diciendo más soplapolleces. No puedo hablar, que antes no me podía comunicar, coño. He estado 5 semanas malo, tío. 5 semanas
doy, la verdad. No me encuentro tan mal. Aunque tengo este derrame en este ojo, mira, rojo, como el del Resident Evil. Pero eso es porque estoy jugando mucho. En realidad no. Es del puñetero Twitch. Porque no quiero poner mi... No quiero poner el chat en mi pantalla. No quiero que nada me moleste. Y el campo de visión es muy importante a la hora de jugar a videojuegos. Entonces me pongo el chat en el teléfono móvil. Y cada vez estoy un poco más topo. Cada vez veo menos. Entonces forzar la vista de esa manera, para poder ver las letras cuando alguien me escribe. La diosa Atenea después de salir de Corporación Dermoestética. Porque vaya dos. En el libro pone: este templo se levantó en honor y bajo las órdenes del poderoso Gran Zeus. Solo el más valiente resolverá sus enigmas y superará sus peligros. Solo un hombre recibirá el poder definitivo. El resto conocerá la perdición. Patos Verdes 3. Tercero. Patos Verdes tercero. Patos Verdes, tío. Arquitecto jefe y leal súbdito de los dioses. Patos Verdes. Palomas blancas y tórtolas azules. Pazos sería, ¿no? Pazos Verdes. Los anillos de Pandora. Siente el misterio. Oh. Es un círculo infinito. Cosa la estaba echando de menos en el nuevo God of War, en el del 2018 me refiero, hasta que llegué al final del juego y vemos que sigue y además bastante bien, sus puzzlecitos y sus cositas está bastante bien. No creo que nadie recuerde el God of War 2018 con sus puzzles, pero tampoco es que uno diga menudo mojado. Se ha muerto del susto. Me ha dicho, está, si este tío va a matarme, me asusto y me muero. Hola. Mira que ya me había matado. Una palanca, vida o magia. Bueno, lo que he dicho antes de que todo el juego se desarrolla en Pandora no es completamente así. También está la vuelta hacia Atenas, que vuelvo por un sitio muy especial. Ya se verá.
fijas. Necesito encontrar esa mierda. Pero no me acuerdo muy bien. No, lo que quiera que sea es ahí. Coño. Ay, tonto. Ah, no me acuerdo. Encontrar dos musas de oro. Artemisa. Kratos, los dioses te piden más. Has aprendido a manejar bien las espadas de caos, Kratos. Pero solo con ellas no lograrás terminar tu tarea. Te ofrezco la espada que utilicé para matar a un titán. Toma este poder y úsalo para completar tu misión. Toma este arma, Kratos. Toma este poder y úsalo para derrotar a tus enemigos. ¿Se puede creer que no me acordaba de esto? Voy a quitarle el borde. Ni me acordaba de que salía Artemisa, ni me acordaba que... que me daban que una los espada. Dioses estén contigo, Kratos. Ve en el nombre del Olimpo. Pues Artemisa yo no la mato, ¿eh? En el God of War. Ahí pasa. El desafío de Atlas. Orbe rojo.
el templo de Pandora, y eso también le pasa de la Play 2. Las músicas están como mezcladas una con otra, tío. Están como estropeadas. Yo oigo ruido, tío. Mierda. Ese de misterio del templo de Pandora, esa da la impresión como que está ahí de fondo todo el día con las músicas de acción. No sé, se oye como muy ruidoso. Y la música ambiental igual. Mira, ¿lo ves? Es que se escucha de fondo. Se escucha de fondo la canción. El tema del templo de Pandora, tío. Desde la música ambiental. Se escuchan las dos melodías. Y de verdad que es que a mí me vuelve loco. Pero pues en el mal sentido, que me vuelve loco. Literalmente. Es que cuando termine de jugar me voy a tomar un ibuprofeno. Varios caminos. Está claro lo que tenemos que hacer.
¿Ves? Son dos canciones distintas también aquí ahora, Guillo. La esa que es como árabe, la de... Y de fondo... ¿Lo ves? ¿Lo escucháis? Es una locura. Es una locura. Esto no es cosa del remaster. Esto ocurría en la PlayStation 2 también. Personalmente, desde siempre me ha molestado mucho. Ocurre en todo el puñetero templo. ¿Y yo qué hay aquí? ¿Una guerra? Pues sí que había gente queriendo la caja de Pandora. Parece el Señor de los Anillos. Baje de aquí ya, coño. Y yo te mato. Esta canción se llama La ira de Zeus o algo así. Pero incluso esta, con el... Ahí tiene de fondo. Ahí la tiene. La canción de Pandora. No se calla, tío. Suenan las canciones de unas encima de otras. Tío, ¿por qué no me dejáis vivir? Me vaya a romper el joystick. Tío, que deje ya de ayudar a tu novio. Tiempo siquiera de hacer ningún ataque. Muchas gracias por esto. Sí.
ahora todos puedes. Gracias. Te lo agradezco, ¿no? Qué horror, tío. Tordía esa música de misterio ahí. Oh. Mientras suena 400 canciones más. Me vuelve loco, ¿eh? Voy a estar quejándome todo el templo, lo advierto ya. Bueno, la pregunta es, ¿dónde cojones? Considero que este puzzlecito es complicadito, tío. Es difícil. Porque sí, realmente puedes pensar, lo puedo hacer, pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, lo que he dicho al principio, que no puedes atravesar esa puerta pudiendo saltar por el lateral fácilmente antes de entrar al templo de Pandora. Si me enfrento a los tres troles o algo. Coño, pues... La misma regla se le aplica a esto. Aunque tú puedas entender que puedes hacerlo, no se te ocurre porque el juego te demuestra en muchas ocasiones que no puedes hacerlo. Voy a guardar y voy a dejarlo aquí. Se me va a juntar con... Bueno, vamos a seguir jugando.